En el curso, conceptos fundamentales para un diseño cívico basado en el diseño. Como lo comentamos el día de ayer, este curso se está dando en el marco de la colaboración con la Secretaría de Ingeniería Estructural, específicamente con el Comité de Edificios Altos y Tecnologías para el Control de la Respuesta Estructural. La intención del curso, como dijimos, es difundir la información, la innovación que existe en tecnologías referentes al control sísmico y eólico, como tuvimos el día de ayer. Hoy en particular veremos el tema impuesto estructural dinámica. El curso de esta sesión estará a cargo del maestro Fernando Cueto Jiménez, quien es miembro de este comité. El maestro Fernando es ingeniero civil con maestría en ingeniería por parte de la Universidad de la UNAM. Él ha trabajado arduamente en la implementación de análisis no lineales, de acuerdo a estándares terminales y aplicación de tecnologías de control sísmico. El maestro Fernando les va a hacer su presentación y posteriormente les dará un espacio para todas las preguntas. Actualmente el maestro Fernando es socio de una firma que se dedica a Dampo. Lo pueden buscar en internet, es una de las firmas que más se dedica, digamos, a estos sistemas de control de control sísmico. Sin más, dejamos al maestro Fernando para que nos dé su punto. ¿Cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Fernando Cueto Jiménez, ya nos conocíamos. Me va a tocar a mí dar el tema de la respuesta estructural dinámica desde el punto de vista de comportamiento estructural, no tanto eólico, más enfocado en sismo. Bueno, quien tenga alguna duda, no es necesario que se esperen al final, con mucho gusto levanten la mano. Yo trato de que mis presentaciones sean un poco más dinámicas, no nos tomamos en la sesión. Si alguien tiene, pues no le quedó claro algún concepto, con mucho gusto lo podemos replicar. Es importante esta parte de dinámica estructural, creo que es con la base de todo lo que va a ver con el doctor Abad de Dani y después con el maestro Juan Manuel Flores. Un ejemplo de aislamiento sísmico, aquí ellos estén estudiando la maestría, esto que van a ver en las siguientes sesiones, en la licenciatura, pues ojalá que estudien la maestría para que tengan ese nivel de conocimiento técnico. Pues voy a empezar desde lo más básico, el concepto de periodo de Mirar, que creo que aquí todos conocemos, y me ha costado muchísimo explicarlo a arquitectos o a gente que no tiene nada que ver con las estructuras. Es básicamente colocar un péndulo invertido, nomás en la parte de abajo, y el tiempo que da ese vaivén, el tiempo que va y viene a utilizar, es básicamente el periodo de vibración de la estructura. Y si nosotros rotamos ese oscilador, encontraríamos que es un comportamiento muy similar en los sentidos. El tiempo que da en regresar o en dar una oscilación es justamente su periodo de vibración. Pero eso lo podemos llevar a edificaciones, y justamente nos empezamos a complicar ya temas más técnicos. Por ejemplo, esta primera estructura, que tiene un periodo de vibrar de 2 segundos, me lo permite, y que justamente aquí, en particular en México, con los efectos de sitio y los efectos geotécnicos también, ¿no?, podemos incrementar el periodo de vibrar hasta 2.2 segundos. Entonces, lo que hacemos básicamente es considerar la interacción sobre la estructura, y aún la misma estructura puede ser modificada hasta llegar a periodo de vibrar de este orden, de un 20% más en su valor. Y si ya lo llevamos a estructuras ya mucho más complejas, de edificios de 15, 20, 30 niveles, que también ustedes quieran, pues encontramos que el periodo de vibrar va a estar en función de torsión y de desplazamiento en X y Y y en Z, que sería la estructura que les comento. Entonces, en este caso tenemos un periodo de vibrar 2.5 segundos en primer modo, le llamamos el modo fundamental a ese valor, 2.5 segundos en dirección Y, el siguiente modo es 1.8 segundos en dirección X y torsión 1.5 segundos. Creo que hasta aquí no hay más que argumentar, es básicamente una propiedad de la estructura. Pero a partir de ahí lo que hacemos, y lo que les va a comentar mucho el doctor Amador Terán, es que estas metodologías basadas en desempeño o nuevos enfoques de diseño estructural,
están muy basados, muy conceptualizados en los oscilador de un grado de libertad. Uno de los comentarios que siempre nos hacían nuestros profesores, no que me hacían los profesores de la licenciatura, es que nos enfoquemos mucho en el software, que no metamos datos, y que después no sepamos qué es, en realidad es una caja negra. Pero con estos enfoques ya podemos tener un procedimiento alterno con el cual, digámoslo en términos generales, comprobar los resultados que nos están dando la modelación numérica, partiendo de conceptos muy fundamentales. El primero es conceptualizar nuestra estructura, una estructura de múltiples grados de libertad, de múltiples niveles, por alguna razón, no sé si es un cable. En el proyecto tendrán forma de dar contraste o la nitidez en la mortalidad. Muchas gracias. Lo que hacemos es pasar de una estructura de muchos niveles a una conceptualización de un oscilador de libertad. Partimos de lo mismo, un oscilador. Lo volteamos y llegamos a equivalencias con el periodo de vibrar, básicamente. Pero si me preguntan cómo calculamos el desplazamiento lateral, cómo pasamos de un oscilador múltiple grado de libertad a uno de un grado de libertad, es básicamente con la ecuación tan sencilla que ven en pantalla, que es multiplicarlo por un factor de corrección. Ese factor de corrección va a depender de las características de la estructura, va a depender del material, de cómo se comporta, si es cortante, fricción, pero en términos generales es un factor de corrección. Pero la ventaja que nos da esta ecuación es que podemos estimar la respuesta de una estructura con simplemente conocer el periodo de vibrar, el amortiguamiento, que ya hablamos de ello, y cuál va a ser la amenaza o cuál va a ser el espectro al cual va a estar sometido. Con eso es más que suficiente para conseguir cuál sería su desempeño estructural incluso, y después enfocarnos al desempeño basado en desplazamiento. Y estos osciladores tienen ciertas propiedades. Las primeras de ellas que yo ya todas conocemos, K significa la rigidez del sistema, rigidez que tiene que ver con los elementos estructurales, la masa en sí del sistema, todos los niveles, tomamos la masa y la concentramos en la pelotita morada que se encuentra en la parte superior, y el amortiguamiento, que ahorita vamos a ver qué significa el amortiguamiento, que se denota con la letra C1. Si nosotros aplicamos una fuerza P1 en función del tiempo, lo único que vas a tener es el desplazamiento. Y ese desplazamiento, cuando se desplaza la estructura, va a estar en función de estas tres propiedades del ángulo. Y del lado derecho es básicamente lo mismo, solo que conceptualizado como un carrito que va a estar de su lado izquierdo restringido por la rigidez y el amortiguamiento, y que le vamos a aplicar la carga para ver cuánto se desplaza. Pero en términos generales es básicamente esa conceptualización. Y ejemplos muy sencillos de ellos son tanques elevados de agua, de ahí podemos partir, en donde se concentra la masa en la parte superior. Tenemos una rigidez asociada a la columna central o a las columnas que soportan este sistema, junto con las traves, y el amortiguamiento inherente del material o debido a la configuración en sí. Y entrando en temas dinámicos, nosotros tenemos dos tipos de oscilaciones que vamos a ver hoy. La primera, la parte de la izquierda, es una oscilación no amortiguada. Es como si nosotros estuviéramos en el espacio y no tuviéramos un amortiguamiento para que decaiga el movimiento. Pues, si nosotros empujamos la estructura, simplemente va a mantenerse desplazándose hasta que otra fuerza externa cambie su desplazamiento o cambie su forma de deformación. Y del lado derecho tenemos lo contrario, que es una vibración libre amortiguada. Justamente ya el sistema estructural o
la estructura que estamos estudiando tiene un valor de amortiguamiento tal que va a empezar a decaer el desplazamiento lateral. Justamente ese es el concepto de amortiguamiento, es la tasa de decaimiento del desplazamiento lateral. Y vean, ahorita vamos a ver en las siguientes imágenes, que entre más incrementemos el amortiguamiento, más rápido vamos a llegar a un desplazamiento cero o al equilibrio después. Conceptos fundamentales: el periodo que ya habíamos platicado, tiempo que está en dar una oscilación en segundos, y la frecuencia es básicamente la inversa del periodo, pero se mide en hertz o inversa de cero. Otros conceptos básicos, que es la frecuencia angular, que está en función de la rigidez y de la masa, o en función del periodo de vibrar, y el amortiguamiento, que justamente es esta medida de decaimiento. A mayor el amortiguamiento, mayor va a ser menor el tiempo en que lleguemos a este cero. Nuestra ecuación de la energía, que creo que ya todas la conocemos, si la convertimos a ecuación de movimiento, vamos a ver que la fuerza P, en función del tiempo, va a ser igual a diferentes fuerzas que sumadas en la estructura van a tratar de soportar dicha excitación o dicha amenaza. Entonces tenemos el desplazamiento, que sería D1, el amortiguamiento de la estructura, que sería la fuerza FD, y finalmente el término de la aceleración, que sería FS. Cada uno de ellos va a depender de las propiedades de la estructura, de la configuración, de los materiales y de las secciones, y va a tener ciertas respuestas dependiendo de esos valores. Y entonces la primera vibración, el primer concepto de vibración, cuando no es amortiguada, lo único que hacemos es igualar a cero el segundo parámetro, que sería el coeficiente de viscosidad multiplicado por la velocidad, y la parte de la derecha, que no tendríamos una aplicación de fuerza. Lo que tendríamos es una ecuación de diferencial de segundo orden, que yo no me voy a meter en resolverlas acá, ya para eso está el curso de dinámica y se van a complicar en ese tema. Pero esa es la solución, es una solución armónica que está en función del coseno, de seno y de las frecuencias angulares. Y que justamente ya la tengo programada en este Excel, que se los voy a compartir, no es necesario que lo anoten, más bien quisiera que todos conceptualicemos qué es lo que pasa cuando modificamos ciertos parámetros. Entonces, el primer valor es el tiempo, bueno, el periodo de vibrar de la estructura, y con él podemos calcular la frecuencia angular. Y aquí tenemos tres casos de tres diferentes periodos. Muchas gracias. Esta es una hoja que les voy a compartir en el set, ya está programada la solución de la ecuación de la energía. Y tenemos tres casos. Ahorita vamos a modificar estos periodos de vibrar para que vean qué modifica en la gráfica de la derecha. U0 es el desplazamiento lateral que le asignamos al sistema, y V0 es la velocidad. Entonces aquí calculamos la frecuencia angular, que es básicamente 2π entre el periodo de la estructura, y empezamos ya a programar la ecuación. Aquí ya no me voy a meter a describirla, pero es básicamente esta que está en pantalla. La jalo y en todo el tiempo que yo quiera estudiarlo, es básicamente la cálculo. Pero ¿qué pasa si yo empiezo a modificar el periodo, por ejemplo, de la conceptualización que vimos? El tiempo que tarda en dar una oscilación en nuestra estructura es justamente lo que pasa de aquí hasta acá. Por ejemplo, para 4 segundos es el vaivén de esa estructura. Pero en términos generales, el desplazamiento máximo o la amplitud no va a cambiar. Simplemente lo único que va a cambiar es que tanto se abre o que tanto se cierra la curva. A menos que nosotros le apliquemos un desplazamiento inicial mucho mayor. Vean, por ejemplo, para el primer caso, la columna C, si le aplicamos un desplazamiento de 10, por lo tanto, nuestro desplazamiento siempre va a ser 10. Va a ir de menos 10, bueno, de 10 a menos 10, y así va a oscilar hasta el infinito. Caso diferente cuando tenemos un desplazamiento inicial de 1, aquí podemos poner incluso 5, para que vean la diferencia entre los tres casos. Si es 5 y 1, en términos generales, el periodo se mantiene, por lo tanto la amplitud de esta onda se va a mantener constante, no va a decaer su desplazamiento, va a permanecer en las mismas ordenadas máximas, y va a depender enteramente de qué es lo que le apliquemos al inicio. Si le aplicamos 10, 100, 1000, así es como se va a comportar la estructura. Pero en el planeta no existe un sistema así. Tendríamos que nosotros considerar una vibración libre amortiguada, que ahora ya no igualamos a cero
el amortiguamiento, y lo único que igualamos a cero es la fuerza externa que le vamos a aplicar al sistema. Y por lo tanto, solucionamos otra vez la ecuación, ahora es una ecuación de segundo orden, pero igualada a cero, que se resuelve con exponenciales, que es la exponencial de la frecuencia angular, la frecuencia de amortiguamiento, la fracción de amortiguamiento, la frecuencia angular de la estructura, el tiempo, y multiplicado por todo este producto. Que aquí aparece en cada uno de esos incisos, que de nueva cuenta lo tengo aquí ya programado, para evitarnos temas. Pero vean aquí qué pasa. Tenemos una primera estructura que tiene un periodo de vida de un segundo. El amortiguamiento es el mismo para todos los casos. Pero en función de que voy incrementando el amortiguamiento, por ejemplo 5, 10, 15, 20, no sé si alcanzan a ver del lado derecho cómo va reduciendo el desplazamiento. Primero va a requerir menos tiempo para que llegue a 0, para 2.5%. Casi tarda 20 segundos, 25 segundos. Pero para 20% ya está por debajo de 2, 3 segundos. Entonces, entre más incrementemos el amortiguamiento, más rápido vamos a llegar a esta estabilidad o al equilibrio del sistema estructural. Si lo reducimos, por lo tanto, va a ser lo mismo en sentido inverso. Pero el periodo de vibrar no va a modificar la amplitud. Ni tampoco el tiempo, lo único que va a modificar es la separación entre cada una de estas ondas. La misma característica que para la vibración no amortiguada, pero lo único que estamos aquí variando es el valor de la amortiguación. Y justo aquí ya tengo una tabla de resumen, sale del libro de Chopra. Vean cómo para un amortiguamiento de cero siempre se mantiene el desplazamiento máximo de la unidad. Para amortiguamiento del 1%, del 10%, pues justamente va decayendo ese tiempo necesario para llegar al equilibrio o al cero. Vean, para el 10% llegamos en 40 segundos, para el 1% va en 60 segundos y todavía no va a la mitad del movimiento, como nosotros la tenemos al inicio. O sea, mayor amortiguamiento, mayor es la tasa de que lleguemos al equilibrio y menor es el tiempo que lo tanto. Pero existen, en las estructuras existen estructuras subamortiguadas y sobreamortiguadas. ¿Qué significa eso? Que justamente hay un equilibrio o un amortiguamiento crítico, que ese es el valor para el cual no da una oscilación. Si se fijan, aquí para esta línea en color rojo, empieza a dar 1, 2, 3, 4 oscilaciones y ya casi llega al cero. Para la línea azul, que es un amortiguamiento cero, nunca va a decaer su movimiento. Pero para la línea verde, es el amortiguamiento crítico porque no va a dar ninguna oscilación y luego decae a una deformación de cero. Todo el amortiguamiento que esté por arriba sería sobreamortiguado y todo lo que esté por abajo es subamortiguado. En estructuras que nosotros estudiamos no tenemos valores sobreamortiguados, la ecuación se determinaría. Pero en otros sistemas mecánicos, eléctricos, sí existen estos valores de amortiguamiento de 300 y 200. Acá nosotros oscilamos entre 2.5 y 30%, dependiendo de las estructuras, dependiendo de qué es lo que estudiemos, pero andamos entre ese intervalo. Ya más de esos valores es muy difícil que se pueda tener en nuestras edificaciones. Y finalmente, la vibración, la interesante, la que nos compete a nosotros como ingenieros estructuristas, es una vibración ante cargas sísmicas o ante excitaciones sísmicas, que si se dan cuenta es los mismos parámetros de inicio, pero ahora tenemos una fuerza o una función a través del tiempo, que básicamente sería un acelerograma o un espectro, lo que ustedes gusten estudiar. Y esta solución ya es más compleja, de hecho ocupamos métodos numéricos para poder solucionarla, que en realidad se basa en estados actuales, anteriores y posterior. Si se dan cuenta, la solución dice en la deformación del estado posterior, que sería I más 1, donde I es el estado actual. Nosotros nos encontramos en este diagramita, UI es el estado actual que estamos estudiando, y justo para calcular la deformación UI más 1, que sería este estado, tenemos que tener en cuenta los estados anteriores. El estado actual más la composición del estado anterior. Y aquí cada uno de estos parámetros P, A, B y K testada ya vienen aquí programados.
si se acuerdan, la pendiente o la derivada del desplazamiento es la velocidad. Y la doble derivada sería la aceleración. Y lo único que hacemos aquí es calcular la pendiente. Sacamos las dos coordenadas, las restamos y las dividimos entre el delta de tiempo, que básicamente entre el ancho que estamos estudiando, sacamos esa pendiente y podemos sacar la componente de aceleración o de velocidad que queramos estudiar. Que aquí se ve un poco más complejo, pero ya que lo tenemos programado, y de hecho para los que estén estudiando dinámica, creo que me voy a pasar la segunda tarea. Ya está aquí hecha esa hoja. Y vean, aquí ya está programado, ya se ve un poco más apantallante, las constantes que ya habíamos platicado del lado derecho, aquí ya están calculadas. Yo estoy partiendo con un periodo de vibrar de un segundo, el amortiguamiento es 2.5%, y aquí estoy aplicando una función que es un acelerograma, que se registró en la estación de SST, que hoy vamos a hablar de eso. Pues lo que calculamos es cada uno de estos parámetros y llegamos a una respuesta, aceleración, velocidad y desplazamiento. Y no sé si ustedes conozcan ya el concepto de espectro de respuesta, que es básicamente calcular para cada periodo de vida cuál es la respuesta que tiene nuestro sistema y sacar ese envolvente. Y con eso nos va a dar una idea, y es que es básicamente el fundamento del diseño basado en desplazamientos o desempeño. Porque si nosotros vamos variando, en este caso, el periodo de vibrar, aquí voy a sondear esta celda. Dice el desplazamiento máximo absoluto. Es el máximo del máximo y el máximo de la inversa del mínimo, el valor absoluto del mínimo. Entonces, conforme yo voy modificando el periodo de vibrar, la respuesta estructural se va a incrementar, se va a reducir. Eso ya es una respuesta dinámica del sistema estructural. Por ejemplo, le pongo 2 segundos y ya nuestro desplazamiento máximo es de 23 centímetros. Le pongo tal vez 1.2 y ahora es de 32 centímetros. Entonces, conforme tengamos nuestro sistema estructural y su periodo de vibrar, es la respuesta que va a obtener a partir de esos acelerogramas. Y eso lo podemos ver de forma más detallada, muy detallada, en este video. Del lado izquierdo, le estoy asignando, le estoy cargando a diferentes osciladores de un grado de libertad un movimiento sísmico, el sismo de 85 para ser exactos en la estación de SST. Y aquí tengo nuestros osciladores, que hemos estado hablando mucho de ellos, con diferentes periodos de vibrar. Esos osciladores, en función de sus características dinámicas, van a tener una respuesta ante esa carga o ante esa excitación sísmica. ¿Ya? Lo podemos animar. Ahí va incrementando el movimiento. Y vean, conforme tenemos las características, aquí ya se alcanza a notar que para 2 segundos el movimiento o la respuesta del sistema se incrementa. Para 1.5, para 3, 4, 5, no es tan abrupto esa respuesta, pero conforme se va animando el video y conforme le vamos cargando esos acelerogramas, la respuesta se ve cada vez más clara, en dónde se está concentrando una deformación mucho mayor o una respuesta más agresiva. Entonces aquí lo voy a parar. Vean, aquí ya para 1 segundo la respuesta es muy baja, para 1.5 algo no tan impactante como para 2 segundos. 2.5 se lleva al segundo lugar y a partir de 3 segundos en adelante la respuesta vuelve a decaer. No es tan agresiva como en justamente en este periodo. ¿Qué es lo que hacemos? Ya para nuestra respuesta del sistema sacamos los valores máximos absolutos, el máximo del máximo y del mínimo. Y con esos, o con ese envolvente, obtenemos nuestro espectro de respuesta. Otra vez lo vamos a armar. Ven aquí cómo se está asignando el movimiento sísmico. Y tenemos una respuesta del sistema estructural. Va ampliando a los diferentes periodos de vibrar. Y ahorita va a girar la pantalla para que se calcule este desplazamiento absoluto. Y justamente ahora, en el eje horizontal tenemos el periodo de vibrar y en el eje vertical la respuesta que se está estudiando. Ven, aquí ya saca la respuesta máxima para cada uno de los puntos. Y lo único que hace es calcularlo para todos los instantes y llegar a este espectro. Este espectro está en función, otra vez, de las características del oscilador, pero lo que nos permite ver, no sé si algunos de ustedes lo alcancen a ver, es una respuesta estimada o esperada para un movimiento sísmico. Por ejemplo,
si estas líneas fueran 20 centímetros cada una del desplazamiento lateral, tendríamos que para una estructura que tenga un periodo de vida de 2 segundos, esperaríamos que se deforme un metro en ese movimiento sísmico. Para una estructura que tenga 1.5 segundos, se deformaría 20 centímetros. Entonces, con una ecuación que sería sacar la altura total, ahorita vamos a ver el concepto de distorsión de tensión, que es básicamente muy sencillo, es dividir la deformación lateral entre la altura. Entonces, si tenemos una deformación lateral de 20 centímetros y la dividimos entre una altura una estructura que tenga un periodo de vida de 1.5, pensando que siga la regla del número de niveles entre 10, tendría 15 niveles, por 3 metros, pongamos, serían 45 metros. Si dividimos 20 centímetros entre 45, tendríamos una distorsión del 0.06%, 0.6%. Y con esa ecuación ya estimamos cuál es la respuesta de nuestro sistema. Ya ni siquiera me metí a un modelo numérico, aquí por error habilitar. Pero ni siquiera necesito calcular el modelo numérico, las reacciones, elementos mecánicos. Con el puro periodo de vida yo puedo estimar una respuesta esperada o aproximada de nuestro sistema. Y si se acuerdan con la primera ecuación que observamos, que sería multiplicar ese desplazamiento de ese oscilador de libertad por un factor de corrección, estimaríamos la respuesta de la estructura global. Entonces pensemos que el factor de corrección es 1.5 multiplicado por la distorsión de 0.6%, simplemente aquí lo multiplicamos por 1.5, y nuestra distorsión esperada ya para la estructura de múltiples grados de libertad es cercana al 1%. Con eso es tan sencillo como calcularlo de esa forma. De esa forma, sin ningún programa o software computacional que necesite un poder computacional importante. Y es básicamente este el concepto o el inicio del diseño basado en desempeño. ¿Qué es lo que hacemos en el diseño basado en desempeño? Nosotros elegimos qué periodo estructural queremos asociado a una deformación lateral. O sea, si nosotros entramos con este espectro, yo no quisiera estar en ese sitio, en un edificio de 20 niveles, porque ya sé cuál va a ser su comportamiento, su respuesta ante ese movimiento sísmico. Yo preferiría estar en un edificio de 10, 15 niveles, ya por mucho 16 niveles, pero hasta ahí no quisiera sentir la aceleración y la percepción del movimiento para 20, 21 niveles en ese sitio. Y eso lo podemos orientar al diseño sísmico y hacerlo de esa forma. Y hablando de los acelerogramas, bueno, estos son entonces los espectros de respuesta, y aquí con del lado izquierdo se ven los de pseudoaceleración y del lado derecho los de desplazamiento. Entonces nosotros podemos estimar en dónde queremos estar cuando venga el sismo de diseño. Si nosotros elegimos periodos para este caso que les estoy mostrando, entre 2 segundos y 3 segundos, tal vez tengamos una respuesta adecuada. Pero yo esperaría, yo preferiría estar menor a un periodo de vibrar de 1 segundo. No me gustaría estar entre 1 y 2 segundos o a partir de 3 segundos en adelante. Tendría, estoy casi seguro que es muy fuerte el movimiento sísmico. Y un concepto que no lo vemos en licenciatura, pero en especialidad en la materia de análisis no lineal y de sistemas de protección sísmica, así se ve, que es otro tipo de análisis, el análisis estático no lineal, que es básicamente empujar nuestra estructura de forma lateral hasta llevarlo a la falla, y con él podemos calcular la curva de capacidad. De la curva de capacidad, como se ve en pantalla, si nosotros pensamos que en línea discontinua negra es el edificio y empujamos de forma lateral la estructura, vean cómo se va deformando la misma estructura. Y si graficamos la deformación asociada a la carga lateral que necesitamos para llegar a esa deformación, podríamos ir graficando creando la famosa curva de capacidad. En la curva de capacidad nos ayuda a ver en qué momento fluye la estructura, cuál es su desplazamiento máximo, qué carga es la carga de fluencia y cúl sería su comportamiento, qué tan útil es, qué tanto desarrolla no linealidad y demás parámetros. Pero esta curva de capacidad la podemos asociar a niveles de desempeño. ¿Cómo la asociamos? Pues básicamente dependiendo en qué condición, en qué situación nos encontremos, va a ser la clasificación que vamos a colocar. Entre más estemos en la parte de la izquierda, menor va a ser el daño y mayor va a ser la operacional, la estructura operacional. ¿Qué significa eso? Que aunque venga el sismo de diseño,
podemos ingresar al edificio porque no va a tener algún daño mayor, porque justamente no incurren comportamientos normales. Pero entre más nos vamos acercando a la derecha, incluso al colapso, más vamos a esperar daño en los elementos estructurales, en contenidos, y por lo tanto es casi seguro que no podamos ocupar el edificio después de sí. Y aquí una pregunta que quisiera que nos hiciéramos todos y que la vamos a contestar diapositivas más adelante es: las normas técnicas, aquellas que ya hayan diseñado o que vayan a diseñar, ¿en qué condición creen ustedes que está, se está enfocando la distorsión máxima permitida? O sea, ¿para qué nivel de desempeño estructural ustedes creen que la norma está concebida? Operacional, seguridad de vida, prevención de colapso. Entonces, ahorita respóndanse ustedes de forma muy personal, ya lo vamos a ver un poquito más adelante con un video para comprobarlo, pero ojalá no les rompa su corazón. Digo, afortunadamente ya salió una nueva versión de las normas que cambia totalmente el enfoque, se va a poner un poco más compleja, pero va a ayudar a evitar esto que ahorita vamos a ver. Y entonces este desempeño estructural que el doctor Amador Terán mañana va a platicar más a detalle, en realidad de abajo hacia arriba lo que vamos a tener es más daño a los elementos estructurales. Si nos encontramos en la parte de arriba, pues el edificio se va a mantener funcional en todos sus componentes, pero en la parte de prevención de colapso lo único que va a asegurar es que los usuarios puedan salir, que el edificio no colapse, como su nombre lo dice, pero puede, o hay una alta probabilidad de que ya no sea funcional después de ese actuar. Pero después de que venga el mismo diseño, básicamente, podríamos decir con otras palabras, no se va a caer, pero ya no va a ser funcional, pues se tiene que sustituir. Entonces aquí la pregunta es, ¿dónde quisiéramos nosotros, ya con este enfoque, y con ustedes que van a ser los diseñadores de los proyectos de mañana, ¿dónde ustedes quisieran tener el comportamiento o el desempeño estructural de las edificaciones que van a concebir? Y un concepto que es un poco más sencillo, que es la distorsión de entrepiso, que lo vemos en la facultad, es decir, lo vemos, es básicamente la relación que existe entre el desplazamiento lateral relativo y el dividido entre la altura. Vean, para el primer nivel, básicamente divido el desplazamiento lateral D1 entre H1, pero para los siguientes niveles tengo que restar el desplazamiento del nivel anterior, por eso relativo. Y si lo divido entre cada entrepiso, saco este valor de distorsión de entrepiso, que a nosotros los ingenieros nos ayuda mucho, porque este valor de distorsión de entrepiso lo asociamos a niveles de daño en elementos estructurales. Por ejemplo, mampostería, sabemos que para una distorsión de 0.4-0.5%, la mampostería tiene la misma importancia. Para acero, podríamos ser 2%, 1.5%. Muros de concreto, 1%, 1.2%. Y nosotros ya tenemos en mente ese valor, porque por pruebas experimentales comprobamos dichas distorsiones de entrepiso, como la que vemos ahorita en pantalla. Esta es una prueba experimental en Europa, que lo que hicieron fue probar un edificio de 3 niveles con contravíos excéntricos. En la parte superior se ve la estructura total, bueno, la estructura de forma global. En la parte superior derecha se ve ya un detalle de estos contravíos excéntricos. En la parte inferior de la izquierda vemos este muñón o este eslabón de cortante que disipa la energía cuando se va plastificando al punto en el que ya se daña y ya deja de ser servible ese elemento. Y del lado derecho un concepto o una curva que llamamos curva de histéresis, que no es más que graficar el desplazamiento que teníamos que aplicar en nuestra estructura contra la carga. Entonces, voy a repetirlo, pero quiero que se concentren ahora en la tercera imagen para que vean cómo es el comportamiento de ese sistema estructural. ¿Qué es lo que hacemos? Incentivar el comportamiento no lineal en ese elemento para que ahí disipe toda esa energía y el resto de los elementos estructurales se mantengan sin daño. Pero ahorita vamos a calcular, ahorita que termine el video, vamos a ver cuál es la deformación lateral máxima que le aplicaron a esa estructura, y si la dividimos entre su altura podríamos sacar una distorsión de entrepiso. Esa distorsión de entrepiso la podemos asociar al nivel de daño que ahorita ustedes están viendo en pantalla. Vean ya el eslabón de cortante ya falla totalmente. Entonces, si hacemos un resumen, la distorsión máxima es de 20 centímetros, y si dividimos entre la altura total, que pensemos que es un entrepiso de 3 metros cada uno, nos va a dar una distorsión de entrepiso de 2.22%. ¿Y qué pasa si consultamos la norma de acero, la que es vigente, porque apenas va a salir la nueva versión?
pues nos dice que la distorsión máxima de entrepiso para diseñar este tipo de sistemas es del 2%. ¿Qué significa eso? Ustedes lo podrán concluir muy fácilmente. Que la norma te permite llegar a deformaciones tales que va a existir un daño importante en esos elementos. ¿Vale? El daño importante va a ser, si ahorita lo podemos, no vamos a repetir el video, pero ya haciéndolo más rápido, 20 centímetros, que sería la distorsión de 2.2%, está por aquí. Tendríamos que acotarla a esta parte, un poquito a esta zona, para evitar o para llegar a la distorsión que nos permite la norma. Pero si se dan cuenta cuál es el nivel de daño en los elementos estructurales, si es que cumplimos con ese desplazamiento lateral que nos permite la reglamentación. Entonces, quisiera cambiarlo, quisiera decirlo con otras palabras. Pensemos que ustedes no son ingenieros civiles, somos la sociedad civil y vamos sobre el periférico. No sé si han visto los edificios de estos altos sobre el periférico que tienen unas columnas a doble altura bastante interesantes y que tenga un letrero que diga que el departamento de tus sueños por una única cantidad de que le gustará 2 millones de dólares, pero con letras chiquitas diga que si viene el sismo de diseño, la estructura no se va a caer. Es lo que yo te aseguro que no se va a caer. Pero si viene el sismo de diseño, es muy probable que tenga que ser reemplazado. Básicamente, si viene el sismo que estamos esperando, la estructura va a dejar o ya no va a ser funcional. Vas a tener que volver a comprar o a construir otro departamento en el mismo sitio. Si nosotros le diéramos ese enfoque y lo platicáramos y lo expresáramos al cliente de esa manera, porque lo único que el cliente nos dice cumple con el reglamento, ¿sí? Algunas estructuras cumplen, pero no significa que porque cumplan tengan un buen comportamiento. La norma, si cumplimos con la reglamentación actual, llegamos a comportamientos de ese tipo. Y si a ustedes, pues imagínense a la abuelita de 60 años que pasó toda su vida pagando un departamento, que decimos que ese es un buen comportamiento estructural porque cumplió con la norma, no se cayó, pero en el año de ese elemento. Entonces, imagínense que es planta baja, que es el segundo nivel, un edificio de 10 niveles. Tiene que cambiarse totalmente lo edificio. No hay forma de poder decirle, no, es que es un éxito, ¿cómo te quejas si ese es un buen edificio, ¿no? Entonces, es más, deberías agradecerme, casi. Pues para el punto de vista de la sociedad no es lo mismo que nosotros estamos viendo como éxito, y es lo que se está buscando ahora en las normas, modificar ese desplazamiento o esa distorsión máxima. Ya nos dimos cuenta que lo que causa daño a las estructuras es la deformación, no es tanto la aceleración que le colocamos como un espectro de diseño o alguna metodología importante, sino más bien qué deformación es la que se presenta. Y la pregunta entonces es si se puede hacer resiliente una estructura. Yo creo que sí, nada más es cómo es que le damos ese enfoque al sistema estructural. Y aquí regresando a la pregunta que nos hacíamos diapositivas antes, creo que ya todos podemos concluir en qué niveles de desempeño la norma está conceptualizada, ¿no? Es básicamente seguridad de vida y prevención escolar. En otras palabras, si cumples la norma, vas a estar en esas condiciones. Va a ser bueno desde el punto de vista estructural, pero desde el punto de vista social, creo que no va a ser del todo adecuado. ¿Qué es lo que buscamos en nuevos enfoques, en nuevos diseños basados en desempeño, en desplazamientos, en resiliencia? Pues acercarnos lo más posible a condiciones operacionales o de ocupación inmediata. Y que de hecho la norma, no sé si ya la han consultado, ya hay una siguiente tabla que le llaman distorsión y operación inmediata. Si nosotros queremos cumplir con ese desempeño estructural, tenemos que asociarlo, tenemos que cumplir para una nueva distorsión de entrepiso, que está cercana a 0.75%, cuando antes la norma te permite desplazar tus distorsiones de 3%. Estamos reduciendo a un tercio la distorsión actual que podríamos tener. Y una aplicación muy sencilla, y esto es el fundamento del diseño basado en el desplazamiento, es esta conceptualización. Un edificio de 6 niveles, muy similar en ambos casos, un periodo de vibrar de 0.9 segundos y de 0.82 en Y y en X correspondientemente. ¿Qué es lo que hacemos con nuestra metodología? Ya sabemos sacar espectro de respuesta. ¿Qué significa un espectro de respuesta? Y lo que hacemos más en la metodología es entrar en el eje horizontal con nuestro periodo de vibrar, 0.82 y 0.9.
sacamos el desplazamiento asociado a ese periodo, que es 11.6 y 18.61. Y si me permiten, podemos simplificar el factor de corrección, pongámosle que es 1.3. Puede ser 1.5, 1.7, pero por alguna razón es 1.3. Y me da entonces la desplazamiento de nuestra azotea de 15 centímetros y de 24 centímetros. Si lo divido entre la altura total, yo tengo una distorsión de entre pisos de 0.83 y de 1.34%. Si se dan cuenta, vamos de abajo hacia arriba. ¿Qué es lo que hacemos cuando nos llega un proyecto? Hacemos la estructuración, predimensionamos, revisamos con el espectro de diseño, después colocamos si es concreto los armados y volvemos a revisar. Llegamos a un periodo de vibrar y para ese periodo de vibrar volvemos con las combinaciones a revisar la estructura y vamos de abajo hacia arriba. Pero ¿qué pasaría si vamos de abajo hacia arriba? Si nosotros ya sabemos qué distorsión queremos, podemos calcular qué deformación lateral es la que podemos aceptar y por lo tanto calcular qué periodo de vibrar es el que necesitamos para llegar a ese nivel de desempeño que nosotros elegimos. Básicamente es conocer la respuesta de nuestra estructura para saber qué condiciones estructurales necesitamos para llegar a dicho valor. Si ya tenemos una distorsión que nos da la norma de 1.5%, por ejemplo, y la queremos en 0.75%, que es la deformación inmediata, que es la que actualmente ya la norma va a pedir, pues lo único que tenemos que hacer en la misma diapositiva que vimos anteriormente es modificar el valor del 0.75. Y para que la ecuación cumpla, lo único que tenemos que hacer es modificar el desplazamiento lateral y por lo tanto modificar el desplazamiento de nuestra estructura para calcular el desplazamiento de nuestro oscilador cúbico de libertad. Vamos de abajo hacia arriba. Y finalmente, el último paso es tan sencillo como encontrar qué periodo necesitamos para tener una deformación de 10 centímetros. ¿Qué periodo es? 0.78 segundos. Pues pasamos de un periodo de 0.82 y 0.9 a 0.78, pero lo estamos asociando a esta condición, a este desempeño estructural. Y esa es la ventaja y ese es el nuevo enfoque que le estamos dando. Ya es por desplazamientos y no es por cortantes ni por cargas laterales. ¿Y qué es lo que nos dice la norma actualmente? Esta es la de consulta pública, que en las siguientes semanas va a salir ya de forma oficial. Pero esta es la nueva tabla de distorsiones de entrepiso. Para la estructura que vimos de marcos de acero con contraventeros excéntricos, antes teníamos una distorsión de entrepiso del 2%. Asociado, y de hecho aquí ya lo dice, a una condición de seguridad de vida. Vamos a regresarnos a la aquí. Está asociado a este desempeño. Pero ahora la norma te da un valor si es que tú quieres considerar distorsiones de operación inmediata. Pues, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tener una distorsión de 0.5%. La reduce tu distorsión 4 veces. Va a ser muy difícil cumplirlo con este enfoque, pero lo que estamos buscando es que no lleguemos a esos niveles de daño tan importantes como se tienen o como se esperarían tener cuando cumplimos con las instrucciones de la norma. Lo estamos haciendo desde un enfoque de desempeño estructural y ya va a depender del ingeniero en donde quiere estar. Si una distorsión de 2% asociada a prevención de colapso, a seguridad de vida, o una distorsión de 0.5%, asociada a una condición de operación inmediata. Que la única diferencia, digo, si todos sabemos que el daño es malo, sería muy sencillo decir que todos vamos a la de la derecha. El problema es que pasar de esta columna a esta columna significa millones de pesos. Significa pasar por metro cuadrado de construcción de 8.000 pesos a 10.000, a 12.000 pesos. Entonces, pedirle a eso al inversionista que te está regateando los pesos lo más posible, pues te va a quitar el trabajo y te lo va a dar todo el dinero. Y aquí es donde empiezan a resaltar cosas como esta, los contraventeros ligeros al pandeo, que son dispositivos, como lo vimos en la sesión del viernes, aislamiento de base, disipación viscosa, que lo que le hacen a la estructura es disipar esa energía y permitir incluso distorsiones mucho mayores, 0.75% de distorsión de entrepiso por las ventajas que tienen estos sistemas, sin perder en cuenta la condición que queremos todos, operaciones inmediatas. Entonces, este es el nuevo enfoque de la norma. Es bastante
interesante, va a ser muy, muy complejo poder cumplir, ¿verdad? Pero no solo eso, no sé si alguno de ustedes ya han diseñado edificaciones y se han enfrentado al concepto de irregularidad, que antes era un valor de 1.8.7, pues ahora ya no va a existir, pero va a existir la 5.5. ¿Qué dice la, la sección 5.5? Que si tu estructura se considera fuertemente irregular, las distorsiones de entrepiso tienen que reducirse al 40%, pero si es altamente o fuertemente irregular, va a ser al 50%. En otras palabras, si tenemos edificaciones muy irregulares, por ejemplo, se me ocurre la casa que está sobre Manacá. Sobre Manacá, antes teníamos una distorsión, pensemos que es de contravertidos excéntricos, ¿no? Esto es más lo de concreto, pero imaginemos que es de contravertidos excéntricos, antes nos permitía la norma 2%, pero ahora la norma nos pide 1.5%, pero como es fuertemente regulada, tenemos que reducir a la mitad. Entonces, en lugar de 0.5, es 0.25%. Si dividimos 0.25 entre 2%, reducimos la deformación permisible el 90%. O sea, pasamos de tener 2% a 0.25. Con sistemas tradicionales va a ser muy poco probable que podamos cumplir con esos niveles de desempeño y vamos a tener que voltear a otros sistemas estructurales del tipo de disipación viscosa. Ese va a ser en realidad la verdadera barrera que se va a tener que enfrentar por esta sección, reducir todavía más la distorsión que ya está controlada, reducirla al 50% al 40% según sea el caso. ¿Cómo lo podemos hacer? Con enfoques como los que va a presentar el doctor mañana, o con sistemas como los que presentaron aquí el viernes. Esa creo que va a ser la única forma, a menos que quieran construir con metro cuadrado con costos del doble o de un 60% más, y pues a ver qué les dice el inversionista. Entonces, en temas de conclusión, la primera es, y ha sido un poco el enfoque que le hemos dado desde que salí de la licenciatura, pues buscar la resiliencia sísmica en medida de lo posible. En algunos casos no va a pasar, también no hay que hablar de un Edén, hay que hablar de la realidad. Hay inversionistas que no permiten hacer esto, pero con estas tecnologías que se están dando, estos enfoques que les estamos dando, se empieza a ser más atractivo desde el punto de vista económico. Pero no hay que perder el tema técnico y siempre el objetivo de buscar la resiliencia sísmica. La siguiente conclusión es buscar alternativas, por lo tanto, para estas estructuras resilientes, alternativas de diseño, diseños basados en el enfoque que ustedes gusten, sistemas innovadores, incluso los mismos sistemas que ustedes conocen, pero potenciados o prefabricados o con alguna conexión que disipa la energía, también puede ser la solución. O propongan algún otro, esta puede ser otra solución, no todo ya está resuelto, no todo ya está inventado. Ustedes pueden patentar un nuevo sistema, venderlo y en beneficio de la sociedad. Y finalmente creo que va a ser el mayor reto que vamos a tener que enfrentar, es que la normatividad cada vez va a ser más estricta. Hay un plan que cada 6 meses se va a actualizar esta norma. Imagínense si para la 23, que va a salir creo que el siguiente mes ya de manera oficial, pero va a ser difícil cumplirla, para la del 2029 creo que todavía va a haber adelantos que todavía van a ser un poco más difíciles de tener. Entonces, la recomendación que les hago es, si están estudiando licenciatura, hagan una maestría, sigan buscando el conocimiento, investiguen, hagan nuevas formas de diseño, creo que va a ser la única solución que vamos a tener para poder cumplir con las situaciones que nos marca el reglamento. Y que en realidad yo creo que es un enfoque bastante adecuado, porque las pérdidas millonarias cuando viene un sismo son bastante altas. Cuando viene un sismo, estamos hablando de que en 2017 hubo menos de 60 colapsos, pero ¿cuántos millones de dólares no se perdieron por daños en elementos más estructurales, en contenidos o para la economía? Que tiene que ver con la estructura, pero no con el comportamiento estructural. Ahorita lo que estamos viendo ya, o estamos estudiando ya, es una estructura global, ya no tanto solamente que el edificio no caiga, sino también que pueda ser funcional después de un movimiento como el que vivimos en esa época, pero que en realidad ni siquiera fue un movimiento de diseño. Estamos comparándolo contra un escenario pues, bastante pesimista, pero no es el que en realidad estamos esperando. Entonces, la naturaleza ya nos dice, nos está avisando que tenemos que ir a lo que vamos a enfrentar. Lo único que tenemos que hacer es prepararnos, seguir estudiando, que estos
discursos acérquense a las sociedades, les mía, les mis y algunas otras hermanas, se están abriendo bastantes cursos con esta actualización de las normas, se van a abrir muchísimos cursos que les recomiendo que tomen todos los que más se puedan. Incluso hay becas por parte del instituto, por parte de la misma línea de la SMIS, que reducen el costo para estudiantes, pero que sigas tomando porque eso va a ser el pan de cada día en los próximos 10 años, 15. Entonces, por mi parte es todo, les agradezco y con mucho gusto cualquier duda que tengan, pues, trataré de dar su respuesta. Se pueden hacer varios enfoques. El primero que yo haría es revisar todas las columnas que no son de doble altura, encontrar varios puntos en la estructura de una planta para calcular la distorsión de entrepiso. La otra es calcular la distorsión que se concentra en esa columna, que va a ser muy excesiva, que yo creo que la utilidad que puede salir de ese sistema no va a permitir o no va a tener la capacidad de formación. Y del otro lado, el tema de los diafragmas. No podemos considerar nuestro modelo numérico que es un diafragma cuando es cosa plana, cuando tiene entrantes de porcentajes menores del 30%. No modelarlo dentro del sistema y permitir que también el sistema de piso tenga esa deformación, esa flexibilidad, para que el modelo numérico no sobreestime los desplazamientos laterales y por lo tanto las distorsiones de piso sean más bajas que lo que realmente es. Por tema de ordenanzas espectrales no hubo un cambio importante, porque nos dimos cuenta que aunque incrementemos las ordenanzas espectrales en los espectros, lo que va a generar daño son los desplazamientos. Entonces, nosotros no hablé de eso porque ya es un poco un tema más técnico y más complejo, pero hay lo que le llamamos espectros de periodo uniforme. Tiene una forma muy parecida al espectro de pseudoaceleración, un espectro de periodo uniforme. Y lo que hace el espectro tradicional, déjenme ver si puedo dibujar. Algo así, perdónenme, pero mi pulso. Rama ascendente, meseta y descendente. Desde el punto de vista de fuerzas o de cortantes,
ordenada espectral para ese ejemplo, entre 2 segundos y 0.5 segundos es la misma ordenada espectral. Pero si vemos al ladito el espectro de desplazamientos, vea que tenemos desplazamientos entre 2 segundos y 0.5 que van desde los 1 centímetro, desde los 5 centímetros pasan hasta los 25 centímetros y bajan hasta los 15 centímetros. Aunque tengamos una ordenada mucho mayor, no necesariamente significa que el análisis va a permitir o va a mostrar desplazamientos mayores. Lo que es mejor estudiar es desde el punto de vista dinámico, análisis no lineales, que tengan este comportamiento. El comportamiento asociado a la dinámica estructural es la que te va a permitir tener una mayor sensibilidad del famoso control de esta estructura. Porque, por ejemplo, para un periodo de 1.5 segundos tenemos una estructura, una deformación de 25 centímetros. Pero para 2 segundos tenemos 15 centímetros. Y si nos vamos en el enfoque de fuerzas, va a ser la misma meseta para los dos casos. Entonces, no es necesario incrementar las ordenadas estructurales. Más bien, nos vamos desde el enfoque de controlar las deformaciones, porque ya sabemos que controlando las deformaciones, como tales, se puede controlar el comportamiento de la estructura. Y evitamos andar incrementando las ordenadas estructurales. Bueno, hay muchos cambios en las nuevas normas. Otro es el enfoque del diseño, los detallados instrumentos estructurales, la norma de rehabilitación estructural, que te dice que dependiendo de los años de la estructura, es qué reglamento tienes que cumplir, cuáles van a ser las estructuras con más vulnerabilidad, las clasifica. Entonces sí es todo un avance en la norma, no solo es distorsión del registro, no solo es controlar y el enfoque de operación inmediata, pero sí les recomiendo que lo lean, pero básicamente es eso, ya lo estamos cambiando a un diseño basado en fuerza, que está basado en necesidad de ánimo, porque eso es lo que genera la diseño. Bueno, continuador, como está en la parte de provincia, en la parte de la ciudad, que México, que hay un estudio grande, se toma como base la parte de la que ya no hablar de estado, sino hablar de los perfectos. Y esa es una duda que un poco más correcta. ¿Cómo podría yo incluirlo en esa parte para la estructura que tome, vaya a ese nivel energético? Quizás, ya ahorita en la parte de la práctica, me imagino que no, o hacer que la estructura no caiga o no esté muy cerca del límite de la distorsión, hablando de la reducción de la y ya no está tan apegado a la parte de la disipación de energía por medio de la distorsión, sino únicamente evitar una mitad de esa distorsión que recibe en la forma de la parte. La respuesta es muy sencilla y va a depender de usted. ¿Cómo le vende a usted, al inversionista o a su cliente, el enfoque de la norma? Desafortunadamente en México no hay un reglamento que sea aplicable para todos los estados. Más bien tenemos las normas técnicas complementarias, que es una versión que tiene mayor nivel, y a partir de ahí hay reglamentos locales. Se está haciendo un código modelo que es lo que busca, tratar de homogenizar todos esos parámetros, pero no son oficiales, también no hay forma de hacérselos de forma obligada al cliente. Y le respondo que va a depender de usted, porque en realidad es eso, que cuál va a ser su poder de convencimiento de decirle que aunque una norma que no es oficial tiene cierto enfoque, la verdad es que hay otros enfoques que son mucho mejores incluso para el mismo. Por ejemplo, los médicos, un familiar recientemente tuvo una operación de vejiga y había dos procedimientos, el quirúrgico, que era el más doloroso, que se tardaba más en la recuperación, y uno que era un poco más costoso, pero que era básicamente meter por medio de los conductos ciertas, pues, unos agarritos que iba cortando lo que necesitaban hacer. El doctor le explicó a mi familia, le dijo, ¿sabes qué? Ambos procedimientos son buenos,
unos más costosos que el otro, pero tu recuperación va a tardar una semana, dos semanas, pero en otra va a ser cuatro semanas, entonces tienes que estar en cama postrado sin hacer ningún esfuerzo. Va a depender del médico cómo le hizo esa proposición a mi familiar. El familiar eligió, en este caso, siempre para la salud, aunque sea lo más costoso, es lo que más nos puede elegir. Entonces, depende de nosotros cómo le expliquemos al cliente qué situación trae un manual, qué situación trae otro manual. Y con eso el cliente va a decir, bueno, me cuesta 20 millones de pesos más colocar o diseñar con esta norma, aunque no es oficial, pero que te genera ciertas recomendaciones que a futuro pueden ser mucho más beneficiosas. Habrá unos que sí lo acepten, habrá otros que, como les digo, hay unos que lo que hacen es mezclar el ACI, el de Guadalajara, el de las normas de México, el de CFE, y justo agarran los valores más bajos de cada una de ellas, y eso es algo irracional, porque cada norma tiene cierto enfoque, entonces empezamos a mezclar cosas como si quisiéramos hacer una marucha en convocatoria y después hacer un taco de suadero, ¿no? Un poco lógico. Pero va a depender de nosotros, de cada uno cómo se lo jugamos y qué enfoque tenemos. ¿Qué tal? Buenas tardes. De hecho, es una de mis preguntas va muy complementaria a la del compañero. Si por ejemplo fuera de la Ciudad de México se quiere utilizar esta implementación de diseño por desempeño o por las nuevas normas, yo creo que ahí el único problema con el que principalmente nos enfrentamos es con el de la generación de los espectros, ¿no? Que aquí utilizan el SACIS, pero entonces el resto de la República pues tiene que utilizar el programa de PRODIS. Entonces, no sé qué tanto ahí es como de sacar los espectros con el PRODIS y utilizar la implementación de diseño por desempeño. Es interesante. Prodigis, al ser un programa que abarca toda la República, es un poco conservador. Entonces, si ocupamos los espectros de Prodigis y hacemos, me ha tocado en varios proyectos hacer espectros de sitio comparados con los de Prodigis, y varía la diferencia entre un 80 hasta un 60%. Entonces, si ocupamos el de Prodigis, está muy bien ordenado y conservador, estaría bien diseñada la estructura con un buen enfoque y una buena ejecución. Pero quizá quedaría un poco sobrado desde ese punto de vista del económico. Pero si lo vemos desde seguridad, pues es mejor que esté sobrado una estructura a que esté escasa. En el interior de la República, lo que convendría hacer, que no muy pocos clientes hacen, es hacer un espectro de sitios. Estos estudios muy particulares, que volvemos a la respuesta que le di al compañero, que va a depender de nosotros cómo se lo brindamos al cliente, cómo le comentemos que ese estudio puede ser beneficioso para el resto de la estructura, porque ese estudio puede oscilar entre unos 200.000 y 300.000 pesos en espectro de sitio más los programas sintéticos, pero lo que te reduce, con que te reduzca un 10% en una jornada espectral, esto se va a ver reflejado en millones de pesos en el diseño estructural. Pero desafortunadamente no le decimos al cliente, oye, vas a gastar 200.000 pesos para que no gastes 10 millones de pesos, o te vas a ahorrar 989.800.000 pesos, simplemente le decimos, oye, te vas a gastar 200.000 pesos. Y otro ingeniero, por alguna azar de destino, dice, ¿para qué te los gastas si está Prodigis y te ocupa ese espectro? Y de ahí saca la información. Es cosa de explicarle que ese enfoque que Prodigis es más general, pero hay estudios de sitio que te permitirían, incluso en otros casos nos ha pasado que Prodigis está por abajo, por algún efecto muy particular del sitio, uno o dos proyectos incrementan las ordenadas, o incluso por estructuras muy importantes que dicen que en el periodo de retorno lo quieren de 2.400 años y las ordenadas se van al doble, a 1.5 veces. Sería muy particular de qué estructura estemos estudiando y diseñando, si va a convenir ocupar el espectro del sitio porque las vamos a reducir o a incrementar. Yo personalmente siempre recomiendo que sea el espectro del sitio para cualquier estructura fuera de la Ciudad de México, porque estamos diseñando a ciegas, básicamente. Estamos teniendo un programa, lo mejor es hacer estudios, es como si nos podemos sacar la muela. Creo que ya todos los dentistas al menos hacen una radiografía para ver si viene colado, si viene bien, si viene bloqueado, con cualquier concepto o con cualquier posición. Eso mismo lo deberíamos aplicar para edificaciones que una operación cuesta 4.000 pesos, no para sacar una hora del juicio, porque un edificio está arriba de 100.000 pesos. Entonces creo que la inversión es muy baja en comparación de los beneficios que podríamos tener con esos espectros. Ya va a depender de nosotros cómo llegamos a. Que se lo haga, ¿verdad?
están mis datos, con mucho gusto, por si tienen alguna duda, por acá vamos a estar, vamos a ver si invierno, con el doctor Amador Terán. Aprovechen mucho la plática de mañana, es una plática que es sumamente interesante, el doctor es muy, muy apasionado por el conocimiento, pero este enfoque creo que es el que va a cambiar después la forma en la que estamos poniendo las cosas. También recomendarles que se adentren a temas de análisis no lineales, que es lo que me ha costado a mí algunos años de mi vida, porque cada vez la norma va a pedir más estos análisis para explicaciones. Antes lo pedía para explicaciones altas, arriba de 80 metros, ahorita ya está pidiendo para explicaciones irregulares, o explicaciones que se tengan que comprobar el comportamiento más a detalle. Entonces, quien sepa hacer, básicamente les voy a decir que quien sepa hacer análisis no lineal va a tener mejores trabajos en México en los próximos años. No lo saben hacer, desafortunadamente se van a empezar a quedar cerrados, porque el análisis modal espectral, con todo lo que estamos a hacer, va a empezar a quedarse como el análisis estático. Entonces, una recomendación de forma muy profesional es que se adentren en estos temas y que lo empiecen a aplicar, que hagan ustedes ejercicios, hay bastante bibliografía de ellos, ejercicios que ya están resueltos, que ustedes lo pueden replicar, pero que cuando salgan a la parte laboral, que lleven ustedes este enfoque, les va a ser bastante atractivo, porque incluso los salarios van a ser mucho más, se pueden cotizar más. Conozco varios despachos que están buscando ingenieros de maestría que sepan hacer análisis no lineales, y la respuesta que les damos es que pues, si encuentras uno, mano, a lo mejor yo necesito también uno de ellos. Y que se adentren siempre a los temas de las sociedades sísmicas, en sísmica es lo estructural. Son cursos que van a darles un nuevo enfoque de todas estas modificaciones de la norma y que ojalá no se queden atrás en todo lo que viene en los próximos años. Que es el beneficio de la sociedad, al final de cuentas, podemos tener ciudades más resilientes, pero que sí nos va a costar a los ingenieros de la tarde. Entonces, mi nombre es Fernando Cueto, les agradezco por el tiempo, con mucho gusto, si alguien tiene alguna duda. Por aquí voy a estar, están en mi teléfono, en mi correo. Les agradezco, muchísimas gracias.